¿Te has fijado alguna vez en cuando compras en un e-commerce que suele haber abajo en la pasarela de pagos algún sello? Son los conocidos como sellos de confianza, el más conocido de ellos, el de Confianza Online, que es un organismo que en España lleva trabajando desde 2003. Y lo que busca fundamentalmente es eso, el aportar una cura de confianza para el temeroso comprador en internet que ante esa relación con el comprador lejana por el ordenador se permite el ver en ese sello una forma de confiar más, ¿no? De saber que hay un organismo intermediario que valida que este e-commerce es de fiar. Este sello, Confianza Online, acaba de lanzar junto con Showroom Privé un estudio que es el estudio sobre la confianza de los españoles en la compra electrónica. Su principal conclusión, la verdad, no es nada del otro mundo, porque básicamente viene a decir que el 51% de los usuarios confían más ahora en el e-commerce que hace 5 años. Claro, si no confían ahora más que hace 5 años, es que habríamos saltado o avanzado bastante poco, ¿no? Habría sido más relevante si hubiesen preguntado en el último año para ver un salto un poco menor, ¿no? En general, sí que es cierto que solo hay un 3% que dicen que confíen menos. Pero, por ejemplo, me parece interesante ver que en el último año, ahí sí que es el último año, el 40% de los encuestados, que son compradores online todos, reconoce haber tenido alguna incidencia. Y que de estos, curioso, el 40% de los que tuvieron incidencias, es decir, casi la mitad, recompraron en el mismo sitio, ¿no? Que a veces, muchas veces se suele pensar que, uy, hemos tenido una incidencia y se nos ha ido el cliente para siempre. Hay que recordar que las incidencias siempre han sido y serán fórmulas también para fidelizar al cliente, ¿no? Pregunta por cuál es la forma de atención al cliente preferida. Y ahí, la preferida sigue siendo el teléfono. Digo porque muchas veces en algunos e-commerce no se ve el teléfono por ningún sitio, es imposible, o está el famoso y odiado 902. Pensemos que sigue siendo la forma más valorada a la hora de interaccionar con la marca y que genera confianza. El segundo es el email con el 29%. Y más abajo están las más cómodas para el e-commerce, que es el chat o las redes sociales o WhatsApp, ¿no? Con las redes sociales y WhatsApp, menos el 2% cada una. Claro, es cierto que eran las preferidas, ¿no? De los consumidores, realmente más de la mitad conoce los sellos, aunque solo el 12% reconoce haberlos usado. Usados nos referimos a que la gente no es consciente de que si hay una incidencia tú puedes acudir a Confianza Online a reclamar y que Confianza Online medie con el e-commerce. Y esta es de las cosas que casi nadie conoce. De algún modo lo usan como, bueno, me fío, pero si después pasa algo no suelen recurrir a él, ¿no? Y la gran mayoría sigue recurriendo, pues, atención al consumidor, ¿no? Y debería saber que puede utilizarlos. Y también es curioso ver el dato en el que lo analizan por sectores, que comentan los usuarios cuáles son los sectores que creen que más necesitan estos sellos de confianza. Y los que más marcan son banca, el 70%, viajes, el 50%, y después descargas, moda o alimentación, que andan por el 25%. En el blog tenéis el análisis más pormenorizado. Y simplemente queríamos comentar para finalizar que os recomendamos también visitar este post, que analizamos 5 casos de éxito de aplicaciones móviles españolas en base al evento Organic Party que se celebró en Barcelona hace una semana. Y ahí analizamos todo lo que comentaron pues, los directores de marketing y los CEOs de Golden Manager, que es una empresa de gaming, la de Gerard Piqué, por si no la conocíais, Desigual, todos conocéis, en su aplicación Desigual Mac, el magazine, My Taxi, Atrápalo y Wallapop. Esto es todo, hasta mañana.